Si en algún momento, al igual que yo, llegaste a pensar, oye, ¿vale la pena Ancestor? Pues bueno, puede que este video te sirva un poquito de ayuda para saber si tal vez si lo compre o tal vez no lo compre, o este tipo no sabe ni de lo que habla, porque más que hacer reseñas me gusta dar mi opinión, pero mi opinión después de haber acabado el juego, ya que sí he visto algunas reseñas de personas de lo jugué 2 horas, soy experto en él, ya sé todo lo que hay que saber. No, yo prefiero esperar hasta acabar el juego, hasta sacarle el máximo provecho, hasta ese momento en el que dices, bueno, ya estoy harto de eso, ya lo dejo hasta aquí. Hasta ese momento donde ya te llegó a hartar. ¿Por qué? Porque una vez que ya le viste todo lo bueno y lo malo, creo que es cuando ya puedes dar tu opinión. Así que puede que este video te sirva. Experiencia con Ancestor. ¿De qué trata Ancestor? Vamos a ir un poquito rápido. Primero quiero explicar un poquito de las mecánicas, ya que el juego no tiene... Tal cual no tiene una historia, su historia se trata rápida y resumidamente. Empezamos 10 millones antes de Cristo, empezamos con nuestros monos que se deben de... La meta es llegar hasta Neandertal, fin de la historia, ya. Pero eso es todo, sí, simplemente tenemos que ir evolucionando, ir descubriendo, interactuando todo lo que hay que hacer en este bosque sin ningún tipo de ayuda como en Dark Souls. Y ya, esa es nuestra meta, ir avanzando. Suena fácil, ¿no? Pues sí, parece fácil, pero es que ese juego es enorme, a mí me llevó más de 30, 40 horas, cabe aclarar, yo lo hice todo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las mecánicas. Sobre la historia, pues no vale la pena, ¿verdad? Este juego, sobre las mecánicas, debo de decirte y debes de tenerlo claro. Es un juego largo y muy, muy lento. Es de esos juegos que tú puedes poner mientras estás viendo algo en tu celular, porque no al inicio, sino que después de un tiempo va a ser muy, muy monótono. Pero tú puedes estar viendo perfectamente una serie de fondo mientras estás jugando, ¿verdad? Es de esos juegos que se prestan para esto porque no requieren toda tu atención. No al inicio va a requerir toda atención. Pero una vez que aprendes a jugar con él, se vuelve muy monótono, pero es muy, muy, muy largo. No es exactamente un juego de acción. Claro que hay depredadores, claro que la muerte te acecha en cada esquina. Desde un error como que no me colgué bien de una liana, de una rama, me acabo de caer, me encontré un depredador, no me di cuenta en qué momento, mientras yo estaba bebiendo agua, me llegó un dientes de sable por detrás y me mató. Me picó una serpiente y me morí envenenado. Claro, la muerte acecha en cada esquina. No sé, ¿cómo se llama? Un jabalí, sí. Bueno, en este caso tiene otro nombre, no recuerdo el nombre que tiene el juego, pero un jabalí me atacó y me rompió los huesos y me terminé muriendo. Así como la muerte de esas chancadas, que una vez que tú dominas ese juego se vuelve muy monótono. Pero bueno, este juego se trata al igual que en Skyrim, prueba y error. ¿Por qué al igual que en Skyrim? ¿Qué sucede cuando tú querías en Skyrim elevar el nivel de maestría de algo? Por ejemplo, tu defensa con escudo. Tienes que dejar que te golpeen y te golpeen por varios minutos, a veces horas con el escudo, para que así suba tu nivel. Aquí también... Que lo que sucede es que aquí, por ejemplo, ya que no tiene ningún tipo de pista ni ayuda del juego, creo que se llama absolutamente nada, te dejan solo como en Dark Souls y tú descúbrelo todo. Tú encuentras una fruta, ah, bien, me la comí, esa me acaba de regenerar salud. Mira una nueva fruta, claro, todo primero, algo que olvidé, antes de comer o tomar cualquier objeto, sale, digamos que tiene un pequeño humo grisáceo alrededor de él, tienes que olfatearlo porque el sentido del olfato lo es todo en este juego. Una vez que ya lo fateaste, está de energía neuronal y ya sabes qué objeto es. Incluso te dice un poquito el juego para qué es. Por ejemplo, bueno, el juego no te dice tal cual contexto, sirve para esto, sino que te aparece una pequeña imagen. Por ejemplo, si te comes la fruta, aparece el pequeño simbolito de tu estómago de, ah, bueno, esto me lo puedo comer y me da un poquito de salud o no sé. Me regenera la estamina o lo que sea. Así que todos prueba y error. Es a lo que quería comparar con Skyrim. Que tú... Por ejemplo, tomas un palo, vas a levantar una roca, me va a dar energía neuronal porque aprendo una nueva acción. Vas a tomar una roca y vas a golpear un objeto, me da más energía neuronal porque acabo de aprender una acción. Y tienes que repetir eso hasta el infinito y más allá, hasta el cansancio. Ya que simplemente si quieres ir obteniendo nuevas habilidades, pero sí, como se los digo, para obtener nuevas habilidades es necesario repetir la acción una y otra vez. Por poner un ejemplo, para que quede un poquito más claro. Cuando tú inicias el juego, coges una rama de un árbol seco. ¿Para qué sirve la rama? En inicio para nada. Entonces, ¿para qué coger la rama si no sirve de nada? Espera, la rama va a ser tu mejor amigo en este juego. Porque al inicio no te sirve de nada, pero una vez que tú ya comenzaste a arrancar y arrancar ramas, te desbloquea la habilidad, como lo acabo de decir. Bueno, no te la desbloquea directamente, tú tienes que desbloquearla. Cada vez que tú haces una acción te va dando nueva energía neuronal. Y bueno, vamos a decir un poquito, ya que la energía neuronal va dentro de mecánicas. La única forma de subir de nivel, por así decirlo, porque en este caso no es subir de nivel, pero puedes ir adquiriendo nuevas habilidades, es ir al nido donde está todo tu clan, acostarte en tu lecho y una vez que estés ahí ya puedes acceder a lo que es el árbol de habilidades. ¿Y para qué sirve la energía neuronal? Pues simplemente es como la experiencia de juego. Es la moneda con lo que vas a comprar nuevas habilidades. Y simplemente, por ejemplo, tú arrancaste varias veces una rama y te aparece en pantalla. Ahora puedes crear una nueva herramienta. Bien, vamos a ver qué es lo que me desbloqueó. Es dicho de la poca ayuda y poco texto que vas a ver en el juego. Cuando tú ya desbloqueaste una nueva habilidad, puedes ir a acostarte y al momento de entrar a las nuevas habilidades, bueno, al árbol de habilidades, ya te va a aparecer en pantalla entera.
No sé, por ejemplo, si golpeas una rama con una piedra vas a crear un palo afilado. Y ya te dice, bueno, no te lo dice en cantidades, sino que simplemente aparece un pequeño puntito flotando y la energía neuronal es lo que está en el centro del árbol de habilidades y tú simplemente presiona y déjalo presionado y verás como una pequeña, un pequeño hilito blanco de energía neuronal se va formando hasta llegar al punto de habilidad. Bonito, ya tengo mi nueva habilidad desbloqueada. ¿Y ahora qué puedo hacer con esto? Cuando ya pudiste desbloquear, por ejemplo, el palo afilado, ahora te abre un nuevo mundo de posibilidades. ¿Qué sucedía cuando tú salías a explorar la selva y no tienes ningún tipo de habilidad de ataque ni defensa? Que cuando tú ves un diente de sable, de hecho eso me encantó del juego, que te puede poner algo nervioso, pero a la vez te emocionas de ver qué hay más allá. Es que no quiero quedarme en el nido, quiero saber qué hay más allá, pero al mismo tiempo me pone un poco de suspenso de, es que si yo avanzo mucho, puede que me termine muriendo, puede que me muerda una serpiente y termine envenenándome, que me traiga una pitón, que un diente de sable me traiga un cocodrilo. De hecho, una de mis primeras muertes fue intentando escalar un árbol seco sobre un pequeño lago y al caer sobre el agua porque me salió mal el salto, me quedé sin estamina y un cocodrilo me mató al instante. Bien, pues ahora ya puedes defenderte con un palo afilado, ya no simplemente tienes que huir porque es lo que sucedía. Cada vez que tú veías un depredador, pues huye, no hay de otra. Huye, tienes que huir, no hay de otra. Y también aquí aplica lo que dijiste de repetir la acción una y otra vez. Sí, desgraciadamente sí. No tanto al matar, porque debo decir que aquí se divide en dos ramas. Lo que sucede es que si tú esquivas varias veces, también te va dando energía neuronal para que ahora sea mucho más fácil el poder esquivar a ese depredador en específico. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo tú esquivas tres veces, de hecho te lo dice en el árbol de habilidades, si esquiva tres veces a un diente de sable para desbloquear esta habilidad. Ya lo hiciste, ah listo, ahora desbloqueaste esta nueva habilidad que te sirve para esquivar con mucha más facilidad, porque si al inicio tu mono es tosco y lento y es muy fácil que te mueras, pero ahora que ya perdón, ahora que ya desbloqueaste esta nueva habilidad para esquivar, ya no vas a morir tan fácilmente porque ya lo va a hacer más ágilmente. O dije que se divide en dos ramas, porque cabe aclarar, no lo dije, pero cuando tú te encuentras con un depredador, la cámara se pone lenta durante unos segundos. Y de hecho, bueno, es un poquito molesto porque tiene un pequeño error la cámara, que sí, es un error. Y es un poco molesto porque se supone que la cámara debe girarse automáticamente hacia donde está el depredador, pero no siempre funciona. A mí me sucede muchas veces que comienza a girar la cámara, queda el depredador exactamente a tus espaldas, tú no sabes ni de dónde te está atacando, pero la cámara te hizo una mala jugada y te terminas muriendo. Pero bueno, se supone que en un mundo donde todo funciona correctamente, donde Bethesda no tiene bugs, la cámara debía posicionarse sobre el enemigo, con lo cual, como yo dije, son dos ramas. En la primera donde tú esquivas varias veces y, ah, ya desbloqueé mi punto de habilidad, donde ahora puedo esquivar con mucho más facilidad, pero está la otra opción, mejor me quedo y peleo. Pero en este caso no hay botones en pantalla ni nada, lo que sucede es que debes estar atento a la música y va a haber como un pequeño brillo en la pantalla, lo único que te indica de ataca ya. Si tú te esquivas, perdón, si tú te... Tú te equivocas e intentas esquivar en el momento equivocado, o no atacas en exactamente el momento equivocado en el que va a brillar la pantalla, el depredador te puede hacer un instant kill, o puede ser que simplemente te quedes herido. Pero si tú logras encadenarle el ataque en ese momento, puede que sí lo termines dañando, o simplemente va, bueno, matando en ese momento, o va a terminar huyendo, que es lo que me terminó sucediendo. Porque sí, al inicio cuando tú empiezas a atacar ya te empiezas a sentir bastante poderoso, pero a mí me tocó con, a mí personalmente me tocó con un diente de sable que me estuvo acechando. Yo cambié de mono varias veces porque sí me los dejaba en bastante mal estado y así que decidí mejor cambiarlos para evitar que se murieran. Y es... ¿recuerdan Resident 2? Sí, el remake donde te estaba persiguiendo Mr. X. Aquí era como... No es tanto como el Mr. X que te sigue los pasos, sino que aquí también decidieron hacer esa pequeña jugada de, ah, ya me enemisté con un diente de sable o un tigre negro, me va a estar siguiendo por todas partes donde yo vaya. Y de hecho no sabes en qué momento, pero te va a atacar aleatoriamente. ¿Y cómo sabes que es el mismo? Porque, por ejemplo, si tú lo atacaste, huye, no muere la primera, porque si al inicio tu mono es muy débil, huye. Y lo vas a ver con las lanzas clavadas. Y uno de los primeros dientes de sables que pude matar se llevó alrededor de 20 lanzas, para que se hagan una idea. Cuando tú ya avanzaste demasiado, demasiado en tu habilidad para estar pues matando una y otra vez monótonamente, ya desbloqueaste más habilidades, ya lo puede que lo mates ahora con dos lanzas, a diferencia de, por ejemplo, las 20 que se lleva. Con lo cual, pues, se pueden hacer una idea de por qué es tan monótono. Otra cosa que me gustó bastante, que al inicio, cuando tú no sabes nada del mundo, es como, bueno, me puedo alejar mucho del nido, pero eso lleva a algo que, por ejemplo, te insta, el mundo, bueno, el juego te insta a seguir adelante, adelante, no te quedes en el nido. Pero te crea esa sensación de incertidumbre, pero a la vez de intriga, como, bueno, ok, ya estoy viendo un lago, pero si me acerco puede que haya un cocodrilo y me mate, pero puede que descubra un nuevo fruto. Pero es que no quiero tocar el suelo porque puede que haya una serpiente o un dientes de sable.
Pero sí estoy muy arriba también ahí. Hay águilas, es como. Esa sensación me encantó. Y la cosa es que no simplemente te acercas y ¡ah, una nueva zona! No. Cuando tú te acercas a una nueva zona sin descubrir lo que sucede, que el mundo se pone en tonos grisáceos y tu mono puede empezar a entrar en histeria. ¿Qué es lo que sucede si entras en histeria? Tu mono huye de regreso al nido. Así hayas avanzado tú en este mundo 1 o 2 horas cuidándote de depredadores, explorando y todo. Si tu mono entra en histeria, regresa al nido. Y se pierde el avance. Mira, digamos que en este juego sí y no hay avance. ¿Por qué? Porque no es como que, ay, descubrí algo, construí un monumento, algo, no. En este juego simplemente se trata de ir avanzando, descubriendo nuevas zonas. Y si tú descubriste nuevas zonas, por ejemplo, descubrir una cascada, una caverna, todo se va registrando, te va dando no solamente energía neuronal, sino puntos para avanzar en la historia. Porque cada vez que tú descubres un nuevo punto, un nuevo lugar memorable, en este caso son lugares memorables, te va dando, no recuerdo cómo se llama, pero es lo que necesitas precisamente para cambiar de generación. Pero simplemente para cambiar de generación tienes que hacer precisamente o descubrir un nuevo lugar memorable o realizar una acción importante. Es la única forma en la que tú puedes cambiar de generación. Pero por ejemplo, yo avancé bastante y descubrí nuevos puntos. Eso significa que si mi mono regresa asustado, los voy a perder. No, incluso si tu mono muerde, perdón, muere, no va a pasar nada, como que se resetea ni nada. No, simplemente ahí se quedan tus avances. La única forma de perder un avance, si me tocó, es que el juego por algún error crashe y se cierre. Y entonces sí me tocó, a mí personalmente me tocó perder horas de avance. Pero bueno, ya se van dando un poquito la idea, ¿no? De que sí, eso me encantó, esa sensación de miedo que te mete el juego. Como sí me quiero alejar, pero puede que me termine muriendo. Porque puede que me traiga un depredador o puede terminar pasando algo. Esa sensación me gustó bastante. Pero bueno, digamos que por mecánicas eso es lo que deberías de ir tomando en cuenta. Que va a ser, en resumen, va a ser un juego muy, muy, muy repetitivo. Pero cada acción que tú vayas realizando nueva le va a dar una nueva satisfacción, como, ah, ahora ya sé cómo beber el agua de un coco, ahora sé que por ejemplo, esta hierba me puede curar del envenenamiento, sí, como este tipo de hongo me voy a envenenar, ahora sé que si, por ejemplo, tomo un palo afilado y con eso puedo, no sé, puedo pescar, puedo matar un diente de sable, puedo picar en algunos agujeros y sacar un insecto, con lo cual al comer el insecto me va a desbloquear un nuevo punto, pero en este caso podríamos decirle que es asimilación, porque por ejemplo, si tú te comes un nuevo insecto, una nueva fruta, vas a comenzar. Lo que sucede es que incluso en el juego te lo dice: has iniciado el proceso de herbívoro a omnívoro, porque estás empezando a adquirir nuevos hábitos alimenticios, con lo cual también todo, como lo dije, puedo estar sonando aburrido y cansado, pero bueno, es que es exactamente eso. Va a ser muy, muy, muy monótono el juego, va a ser muy monótono, así que tienes que tomar eso en cuenta. Eso es en cuanto a mecánicas. Creo que en cuanto a mecánicas ya quedó un poquito claro, ¿verdad? En cuanto al juego, ¿cómo es el juego en sí? Debo decir que yo vi muchas quejas de que es que el juego es muy fácil una vez que tú aprendes a matar animales, se facilita demasiado. Sí y no, pero es que el problema es que parece que no lo están viendo o no lo recuerden. Es que al inicio el juego te crea esa incertidumbre, ese miedo de que puedes morir en cualquier momento y tardas horas huyendo de depredadores, literalmente horas huyendo de los depredadores. Pero es muy divertido también estar explorando nuevas zonas y ver qué es lo que te vas a encontrar. Eso me fascinó. A mí personalmente me fascinó ver una caverna y voy a entrar y ¡ah, carajo! Mira un insecto gigante, me puede matar. O mira, acabo de descubrir este nuevo fruto. Eso me encantó. Así es el juego. El juego se trata de eso, de explorar nuevas zonas. Ahora sí que, como lo dije, es un juego lento, pero diviértete explorando. Simplemente diviértete, déjate llevar. Recuerda que cada acción corresponde a una reacción y cada cosa que tú hagas te va a ir dando nueva energía neuronal. De eso se trata el juego, de simplemente sobrevivir. Otra de las cosas que olvidé decir es que no puedes simplemente andar tú por ahí explorando y se acabó. Es otra parte del juego que debo mencionar importante y que puede que a muchos les desespere y puede que muchos no lo quieran comprar por eso. Debes estar atento a los efectos de tu mono. Por ejemplo, si no has bebido agua, tu mono va a ir perdiendo resistencia. Si no has comido, el círculo verde que representa tu vida va a ir haciendo más y más y más pequeño. Si no has dormido, la pantalla va a empezar a parpadear de negro, con lo cual pues sí, es molesto para el juego porque tu mono está cansado y la pantalla parpadeando puede que te suceda en medio de una batalla o cuando estás descubriendo un nuevo lugar. Así que tomen eso en cuenta. Es un juego bastante, bastante lento y bastante, pero bastante repetitivo hasta el cansancio. Otra cosa que debería mencionar: sí, una vez que ya comienzas a dominar la batalla y para cerrar, simplemente una cosa que debo decirles: ¿cómo vas a cambiar de generación y cómo vas a...? Ya dije un poquito sobre el sistema de cómo vas a subir de nivel. Bueno, no, no sube de nivel, pero cómo se adquieren nuevas habilidades. Pero entonces, ¿cómo vas a cambiar de generación? Lo que sucede es que cuando tú estés en tu nido, te vas a dar cuenta que hay machos y hembras. Entre algunos de ellos son familiares. Recuerden, eso es importante porque son familiares. Tienes que tomar a un macho o una hembra, el que tú quieras.
identificar un otro miembro de tu clan y tienes que ver, obviamente, que sea del sexo opuesto, que sea fértil y que no sea de tu familia, porque si son de tu familia, no se reproducen entre ellos. Ahora, una vez que ya te hiciste, pues, pareja de ese simio quitándole los piojos, porque es la única forma en la que puedes hacerte pareja de ese simio, te reproduces. Una vez que ya tuviste la secuencia de reproducción, que es bastante lenta, y afortunadamente ya se puede saltar, porque por lo que estuve viendo no se podía saltar, es una secuencia muy lenta. Ahora ya tienes un nuevo, pues una nueva cría. Cada hembra fértil te va a dar dos crías, sí, exactamente dos crías. Con lo cual yo ya sabía que, bueno, voy a tener exactamente seis crías, con lo cual con eso son seis puntos. Y con eso simplemente ya sé que si tú tienes, en esta camada tienes 30, 40 crías, sí, porque lo vas a hacer una y otra vez, te va a estar reproduciendo. A veces yo lo que hacía simplemente era esto, me voy a reproducir y acabo de tener seis crías. Vamos a avanzar en el tiempo. ¿Cómo avanzas en el tiempo? Tomas una hembra o macho fértil. Y simplemente tienes que ver que no sea un anciano, lo más importante, te posicionas sobre el nido. Bueno, más bien en este caso sobre tu cama, y ya en el menú de lo que viene siendo en el árbol de habilidades te dice saltar generación, listo. Y de eso se va a estar tratando, de ya tuve crías, voy a saltar de generación, me va a dar más puntos, que tomo crías, salto de generación. Una vez que tú ya dijiste, ok, ya hice todo lo que había que hacer, yo ya descubrí los lugares en esta zona, ya hice todo lo que quería hacer, ya simplemente empiezo una y otra vez a cambiar de generación. ¿Y por qué? Porque cada vez que tú tengas crías te va a dar más puntos para cambiar de, en este caso ya no de generación, sino para saltar en la historia. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito. Otra cosa que debo decir que es muy importante es que, por ejemplo, ¿para qué sirve tener crías? No solamente para cambiar de generación. Cada una de las crías es como, por así decirlo, es un candado sobre un punto de habilidad, porque es algo muy importante. Que, por ejemplo, si tú tienes nuevas habilidades, pero si tú tienes una nueva habilidad y cambias de generación, la habilidad se pierde. Ya no quedó desbloqueada, se pierde. ¿Y cómo evitas que se pierda esa habilidad? Con una cría. Ahora lo que sucede es que tú ya desbloqueaste tu habilidad, tienes una cría, pues con triángulo tú puedes fijar. Es como poner un candado sobre esa habilidad, la dejas fija y tú puedes cambiar la vez que quieras de generación y ya no vas a perder esa habilidad. Para eso son las crías. ¿Y qué sucede si se te muere la cría sobre la que pusiste, sobre la que fijaste esa habilidad? Se pierde la habilidad. Bueno, más bien se pierde como tu candado para fijar esa habilidad. Qué bueno, como conclusiones finales, recuerda, si te interesa este juego, es bastante, bastante repetitivo, monótono, lento, pero a la vez personalmente me gustó bastante. ¿El por qué? ¿Por qué son sandbox? ¿De qué se tratan los sandbox? Explora, diviértete, piérdete por ahí. A mí me fascinó, por ejemplo, mira una cascada, voy a ver qué hay ahí. Mira esta enorme roca, voy a escalarla, porque quizás hay algo por ahí encima. Mira esta cueva, voy a entrar. Ahí hay unos depredadores, voy a intentar agacharme para que no me vean. Eso es lo divertido del juego, es divertido. Tiene también otros puntos malos, como el que, pues, no hay muchos depredadores. ¿A qué me refiero? Tienes un dientes de sable negro, un león negro. Quiero decir, no dientes de sable negro, un dientes de sable amarillo, el blanco. Un hipopótamo. No hay muchos animales realmente que te ataquen, hienas. Quiero decir, por un mundo tan vasto y enorme como este, porque es enorme el mundo, creo que sí le hizo falta, no sé, el doble o triple de animales. Creo que le hubiese dado más vida, porque solamente hay tres tipos de serpientes. Pero bueno, eso es lo que tienes que pensar si es que te interesa este juego aún. Otra cosa importante, recuerda, ya bajó bastante de precio. Si tú lo consigues de oferta, ya sea en Steam, PlayStation o Xbox, creo que 9 a 10 dólares perfectamente lo vale. Pero sí, tómalo muy en cuenta. Es un juego que no es corto, es muy, muy largo, y no es de esos juegos que tú te puedes sentar y acabar en 2 minutos. Así que si quieres un juego simplemente para, pues no sé, echar la tarde sin ninguna meta, como voy a explorar, voy a hacerle una que otra cosilla como yo lo estaba haciendo, sí, para eso está perfecto. Pero si te quieres un juego en el que me voy a sentar y lo voy a acabar en 2 minutos, bueno, lo voy a acabar en 4 minutos y ya simplemente el juego que sigue y se acabó, no, creo que no es el juego que estás buscando. No tengo idea si esta cosa está en Game Pass. ¿Por qué? Porque no tengo Game Pass. Pero creo que es una forma muy buena de probar este juego. Si está en Game Pass y puedes probarlo, adelante, puede que te termine convenciendo. Pero yo personalmente te diría que gastar 9, 10 dólares por él en oferta, creo que es justo, es un buen juego. Y recuerda que uno de los creadores de Assassin's Creed está aquí metido, ya que él fue uno de los fundadores del estudio, así que no por nada esta cosa tiene escalada y parkour y todo eso. Así que bueno, es otro pequeño puntito extra y espero que te haya servido de algo la reseña y nos vemos.